el año pasado, donde no vivió una buena temporada también todo lo colectivo, y ahora Peñarol que se está transformando, ¿no? En otra institución, en otro equipo, fundamentalmente desde los nombres nuevos. Jonan, ¿cómo te va? ¿Andás bien? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte, muy bien. ¿Estás ahí en Los Aromos, no? No, ya estoy en casa. Ah, bien, bien. ¿Hubo entrenamiento hoy? Sí, temprano, a las 8. Y bueno, ya estamos en casa. Bueno, ¿cómo son estos primeros días? Que en realidad no son primeros, son unos cuantos con Alfredo Arias. ¿Hay mucho cambio con respecto al año pasado? Desde la idea, la forma de trabajar, la manera de ejecutar el equipo en campo de lunes a viernes. ¿Sentís esa variante? ¿Sentís ese cambio? Bueno, sí. La verdad que como cada entrenador tiene su idea de juego, su método, su forma de entrenar, la verdad que nos hemos sentido muy cómodos en estos primeros, digamos, obviamente que con las incorporaciones que han llegado hemos arrancado de a poco, y la verdad que el otro día se vio un poco de lo que quiera Alfredo. Mucho fútbol por afuera, ¿no? Sí, la verdad que mucho fútbol por afuera, mucha presión tras pérdida, la verdad que le gusta que seamos protagonistas del juego. ¿Qué les pasó en los primeros minutos, Jonathan? ¿Estaban nerviosos o Estudiantes los sorprendió, o de a poco hay que ir aceitando lo que quiere el entrenador, más allá que no se pueden sacar conclusiones drásticas teniendo en cuenta que son partidos de pretemporada? Pero en los primeros minutos, ¿qué le pasó a Peñarol? Bueno, creo que es un poco de todo lo que vos dijiste. Estudiante, la verdad que es un equipo que juega muy bien. Tenía juego por dentro, juego por fuera, jugadores de buen pie. Ya viene más aceitado que nosotros también, eso es una realidad. Entonces, para nosotros era nuestro primer amistoso. Y bueno, también hubo errores, digamos, que así se dieron y fueron los goles. Pero nada, son cosas que tenemos que corregir. Por suerte, después el equipo se vio bastante bien, así que nada, hay que seguir para adelante, corregir los errores y bueno, lo que hicimos bien, tratar de mantenerlos. Jonathan, más allá de esos primeros minutos que comentabas en el amistoso ante Estudiantes, después se logran reponer en el partido, ¿cómo evaluás lo que fue tu rendimiento y cómo te venís entendiendo con Menose ahí en la saga? No, bueno, creo que sí, bueno, se vio que arranqué de menos a más, la verdad que ahí, digamos, los primeros goles no estuvimos bien en defensa, se podría haber hecho más. Bueno, el segundo gol me toca en la jugada, me la dan y la pierdo y bueno, nos convierten, pero bueno, son cosas que pasan, hay que, bueno, convivir con el error, tratar de no venirse abajo, digamos, después del error. Y bueno, creo que el equipo en general, eso estuvo muy bueno, porque el año pasado la verdad que nos pasaba que no hacían goles y no lo podíamos revertir, y bueno, ya se vio en el primer partido que lo hicimos, y bueno, con Menose ya nos conocemos hace un tiempo, y bueno, la verdad que me siento cómodo, también ahora que vino Leo a sumarse, la verdad que va a haber una buena competencia ahí atrás. Fabi. Justamente por ahí, ¿cómo fue el primer contacto con Leonardo Coelho? ¿Qué fue lo primero que le dijeron? ¿Cómo lo acobijaron? No, bien, la verdad que ya lo hicimos parte del grupo, le hicimos saber nuestro apoyo en cuanto a todo lo que se habló, digamos, por parte de la gente. La verdad que fue algo, digamos, medio revoltoso, pero nada, ya se puso enseguida a la par de nosotros y bueno, ahora para adelante darle, no queda otro. Jonah, vamos a hablar un poquito de fútbol con respecto a estos movimientos tácticos que hace un entrenador cuando recién llega y ustedes lo tienen que aplicar. Recién hablabas del segundo gol. Hay prácticamente una ambición de muchos cuadros en el mundo de salir con una pelota, no con un pelotazo, no salteando una línea, sino empezar la posesión desde el bloque bajo. ¿Cuánto lo entrenan y cuánto Alfredo Arias en este caso les hace hincapié de la sistematización, de la automatización y del ensayo y el error? Porque esto puede traer a veces cosas como lo que le pasó a ustedes en la oportunidad del segundo gol, y también lo vemos a menudo en el fútbol del mundo, que se intenta tocar en esa zona baja más allá de la presión que hace el oponente. Entonces lo que te pregunto son dos cosas. ¿Cuánto lo practican? ¿Cuánto lo entrenan? Y después que viene el error, ¿cómo lo asimilan ustedes?
No, bueno, eso sí, se entrena mucho. Bueno, hemos tenido pocos días, la realidad. Pero nada, hay que, como te dije, convivir con el error. A veces, bueno, en mi caso, la que me pasó, que traté de eludirlo y la perdí, no tendría que, viendo la jugada nuevamente, porque después uno ve los errores, claro, que tuvo en el partido, tratar de corregirlo. Y la verdad que, por no, digamos, pegarle para arriba, intenté eludir y la perdí. Y bueno, son errores que es un segundo que uno tiene. Obviamente que el entrenador quiere que salgamos con la pelota por abajo, bien jugada, pero que no seamos boludos y no hagamos lo que sí hice yo. Claro. Pero está, son errores que es bueno que se den ahora en los amistosos de pretemporada para corregirlo y bueno, que no pase más. ¿Qué te pedía la jugada? ¿Que reventaras ahí de zurda como estamos viendo ahora y que no engancharas hacia el medio? Y sí, tal vez ellos tenían, la verdad que los primeros minutos nos presionaron mucho, pusieron muchos jugadores en nuestro campo y bueno, tal vez habría que haber salteado línea. Como empezamos a hacerlo después, bueno, nos dimos cuenta que era lo que pedía el partido y bueno, por suerte después se pudo dar vuelta. ¿Cuánto entrenan esta salida por abajo con el arquero, con Menose y supongo que también con Leo Coelho y con Da Silveira? ¿Cuánto le dedica Alfredo en los entrenamientos? No, como toda la faceta, digamos, se entrena mucho. Obviamente que de a poco se va a ir aceitando, mejorando con la repetición, con el error también, como en este caso, que se da, que se aprende. Y bueno, de a poco se va a ir mejorando todo. Jonathan, más allá de la idea que tiene el técnico y que le gusta salir jugando, ¿ustedes tienen esa libertad de interpretar de que si el partido lo pide, poder saltar líneas? Obviamente, hay una parte del juego que también que pasa, la mayoría también en realidad, de lectura nuestra también, a veces uno piensa una cosa y tal vez el rival se te para de otra y bueno, ahí tenés que leer sobre la marcha. Y bueno, en este caso sí, como pasó que nosotros intentamos atraer, digamos, desde el fondo para generar los espacios, tal vez era salteando línea encontrarlo y no tanto con el juego corto. Gracias, Jonathan, por recibirnos. Un abrazo, buen domingo. Gracias a ustedes, buen domingo para todos. Muchas gracias. Jonathan Rack, zaguero del Club Atlético Peñarol, que el otro día tuvo sus primeros minutos de fútbol frente a Estudiantes de La Plata con una idea, me parece bien clara, ¿no?, de Alfredo Arias, de salir, como son los equipos de Arias, ¿no?, de salir permanentemente por abajo en un rato.